12:36, con un plantón, proveedores de la constructora IGSA, una de las involucradas en el caso Odebrecht, exigieron el pago de millonarias deudas. Ellos intentaron ingresar a la fuerza a la sede de esta empresa que está ubicada en San Isidro. Tocan en las puertas de IGSA desde hace meses y hasta años porque no les pagan. Ellos son los proveedores de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., una de las empresas peruanas involucradas en el caso de corrupción de Odebrecht. IGSA debe a constructora RIL aproximadamente 1.998.000. Rosario Condori está embarazada. Le deben 400.000 soles por servicio de transporte. Y si seguimos, no paramos de contar. Mi rubro es de cómputo. ¿Cuánto le deben? Ahí me deben un promedio de 265.000 soles. $43.457 del tramo de Tacna. Vienen desde todas las regiones del país colaborando con proyectos importantes como grandes carreteras y ahora los pasean. Óscar Alvites me dijo que estaba harto de verme, que a mí no me iba a atender. Si no me quiere ver, por favor, que me cancele. La semana pasada, en plena visita del Papa Francisco, el expresidente del directorio de IGSA, José Castillo Dibós, fue liberado, junto al representante de JJ Camet, Fernando Gonzalo Camet. Además, el Poder Judicial dejó sin efecto el arresto domiciliario contra el ex alto directivo de Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey. Jefe del directorio que ya está en libertad. Recién ha salido. ¿Qué es lo que dice él? ¿La van a pagar o no? La falta de liquidez obligaría a IGSA a vender sus activos por más de 50 millones de dólares.